said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? You keep coming back to show me sorry you have changed now, but it's the same old story. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Bienvenidas a un nuevo video, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy ya es bastante tardecito y es que, ¿qué creen? Llegamos de la escuela, de las escuelas de los niños y estaba haciendo mucho calor, ahorita ya bajó, gracias a Dios, pero estaba haciendo un calor súper, súper fuerte. Comimos y nos quedamos súper, súper dormidos. Bueno, yo y Melanie. Ian no se durmió, pero la verdad es que sí, nos quedamos súper súper dormidas. Ahorita pues ya me levanté, ando aquí haciendo el quehacer en la cocina, lavando la estufa. Ya le hacía falta una lavadita a mi parrillita, que la quiero mucho, chicas, porque en estos momentos me ha salvado la vida. Ya está muy muy viejita, esperemos pronto decretemos una estufa nueva, pero de momento es la que tengo. Les digo, me funciona súper súper bien, entonces pues ya le di su lavadita. Anduve aquí limpiando la cocina, me iba a poner a barrer, pero como les digo, ya bajó el sol, entonces yo creo que me voy a ir a lavar los trastes antes de que se haga oscuro. Por ahí leí un comentario donde me decían que era bien miedosa, y sí, la verdad es que yo soy bien, bien miedosa. No me gusta la oscuridad para nada, no veo películas de terror, nada de eso, de suspenso y cosas así. No me gustan porque sí soy muy miedosa. Entonces, ya cuando está oscuro ya no me gusta salir para allá atrás. Entonces, ahorita nos vamos a poner a lavar los trastes antes de que se haga más oscuro. Y ya que termine me voy a poner a barrer porque de aquí solamente me falta barrer. Y les voy a enseñar una cosita que compré que me pone muy, muy feliz. Así que vámonos a lavar los trastes. Si supieran lo rico que está la tarde, chicas, bien, bien fresquecita. Ahí anda Ian, véanlo. Anda jugando. Tengo un montón de trastes y no es que no, que tenga muchos días sin lavarlos. Lo que pasa es que ayer me tocó hacer la cocinación con Ian y no lavé los trastes, chicas. Sinceramente ya no lavé los trastes. Ahorita pues obviamente ya se me juntaron los de ayer y los de hoy de la comida y eso. Y aparte los toppers del lonche. Así que pues sí, tengo bastantes trastes. Y lo bueno es que el día de hoy no voy a cocinar porque tengo bastante comida, chicas. Tengo bastante comida de antier y de ayer. Así que el día de hoy no cocinamos. Por eso ando aquí bien enjundiosa, limpia y limpia después de mi sueñito que me eché. Está mi trasterío, pero ahorita nos vamos a poner las pilas. Thank you.
Ya terminé mi quehacer y me puse a chismear. Estaba platicando con una amiga por WhatsApp y se me fue el tiempo. Pero ya terminé. Ya ven que les dije que iba a barrer aquí la cocina. Terminé de lavar los trastes. Todavía no los guardo, pero ya barrí la cocina. Ya está limpiecito. Déjenme les muestro para que vean que es verdad. Vean, así es como está la casa de momento. Yo sé que a ustedes ni a mí nos gusta esta parte, pero esperemos pronto poder sacar todo esto y el tanque de gas también. De momento, chicas, hagamos como que no existe. Pero bueno, vean, de este lado está todo limpio, limpié mesa. Bueno, ya les mostré lo que estuve haciendo. Nada más me faltaba barrer. Todavía se ve manchadito el piso porque pues echo agua. Ahí dejé la tina de trastes limpios y un termito de agua donde estoy tomando agua. Pero en sí, la cocina ya quedó limpia y barridita. Y bueno, al principio del video les dije que había hecho una compra que me ponía muy, muy feliz. Pues bueno, compré una funda para el sillón. Muchos de ustedes ya me habían dicho, o más bien, me habían dado como ese tip, esa sugerencia. Y lo hice, chicas. Mi tía vende catálogos de Vianney y todo ese tipo de donde vienen colchas, vienen cobertores, edredones, muchas, muchas cositas para el hogar. Entonces yo le pedí que me prestara sus catálogos para ver si venía algo que me gustara. ¿Y qué creen? Que sí encontré una funda para el sillón. De hecho, en el video anterior se los spoileé porque cuando yo despedí el video atrás se veía y yo no me había dado cuenta. Pero bueno, ya saben que aquí como quiera les voy a mostrar todo, así que ahorita se los voy a enseñar. Antes que eso les voy a mostrar cómo fue que quedó finalmente el sillón después de 830 mil lavadas. Porque créanme que fueron bastantes, no fue ni una, ni dos, ni tres. Fueron bastantes talladas las que le dimos. Pero sin duda alguna, la que ayudó bastante fue una que le dio Juanca con un cepillo. En donde hice mi poción mágica, un revoltijo de todo, que varias de ustedes me regañaron que no debería de mezclar cloro con nada. Pero pues ya saben cómo soy yo, chicas. Yo creo que ya quería ir a entregarle el equipo a San Pedro o no sé. Pero gracias a Dios no me lo aceptó. Y aquí estamos. Pero déjenme les enseño ahora sí cómo quedó de limpiecito el sillón. ¡Tarán! Así fue como quedó finalmente el sillón, chicas. La poción mágica, esa que no debía de haber mezclado, fue la que solucionó las manchas. Y vean, bueno, todavía tiene poquito. En esta parte de aquí, pues todavía se alcanza a ver. Vean, ahí, esas ya no se le quitan, chicas. Ya por más que se le talle, ya no se le quitan. Este quedó más o menos y espérenme que aquí tengo las fundas. Este también, vean, esas manchas, pues yo creo que ya de plano ya no se pudo hacer más por ellas. Pero vean, o sea, sí que cambió bastantísimo. Creo que ya después le daremos otra tallada. De momento ya lo voy a dejar así. Ahorita voy a rellenar las fundas porque, ¿qué creen? Que no las he rellenado porque les quería enseñar cómo es que había quedado el sillón. Me voy a traer el relleno para rellenarlas, valga la redundancia. Ahorita voy a tratar de acomodar bien el algodoncito que tienen para ya ponerlo listo. Y déjenme les enseño ahora la funda que compramos. Esta es la funda que compramos en B&A. Era, obviamente, pues ya no está acomodadita, chicas, porque yo ya la destapé. Yo ya no me podía aguantar las ganas. Traté de buscar un color que simulara el del sillón. Y encontré este que es casi igualito. Este es un poquito más oscurito, pero no importa, casi es igualito. Este es el tamaño más grande que hay, pero ¿qué creen? Que sí le quedó un poquito justo. Este es de tamaño, no dice.
Aquí está, 3.25 metros por 1.76 y 74, 0.74. Le queda, pero le queda justo. Pero como les digo, pues ya no hay un tamaño más grande. Y es que la verdad el sillón sí está enorme. Pues sí, la verdad sí está grande. Yo le calculo, pues no sé, unos 2 metros y medio de ancho, no sé, unos 3, la verdad no sé, pero sí está bastante, bastante grande. Así que bueno, déjenme rellenar las almohadas y ahorita ponemos la funda para que vean cómo se ve. You said it was the last time, but you keep coming back to town. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart. I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time that you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Still burning. My love just went cold. Ya quedaron listos los cojines y vean, creo que ahora sí no tuve tanta diferencia. Bueno, sí, esta se ve un poquito más, menos pachoncita y estas dos más llenas, pero ya sí las voy a dejar. Por lo menos ya me quedaron un poquito mejor porque la vez pasada sí me quedaron peor todas disparejas. Ahorita pues se ven más o menos igual. Y bueno, ahora sí vamos a ponerle el cubresillón. Decirles que hice lo mejor que pude, traté de acomodarlo lo mejor posible, pero definitivamente sí le queda un poquito pequeño. Es como muy elástico, eso es como que una gran ventaja. Es muy demasiadamente elástico y yo creo que si hubiera sido de otro tipo de tela, de plano no le iba a quedar. Pero bueno, déjenme les enseño cómo es que se ve mi sillón. ¡Tatán! Vean nada más, chicas, ¿qué tal les parece? A mí me gustó bastante, la verdad es que está muy bonito el color, simula mucho el color de la tela. Nada más que este es ligeramente un poquito más oscuro, casi nada. Así fue como finalmente quedó, ya lo dejé acomodadito. Como pueden ver, pues la tela así
Estira bastante, es como de resortito, como de relieves, vean. Y de aquí es donde se nota que le quedó chiquito, porque vean dónde queda el tiro del brazo. Y de este lado se supone que tiene que llegar más abajo y quedó así como alzado. Pero les digo, pues peor estaba. Ahora sí ya tenemos nuestro sillón viejito como nuevo. Es más fácil quitar la funda y estarla lavando que estar talle y talle el sillón y se vaya a dañar la tela. Entonces, pues sí, le voy a dar un 10 a esta funda. La verdad es que me gustó mucho, chicas. No sé ustedes cómo lo vean. Bueno, ya aprovechando que estoy aquí en mi sillón viejito que parece nuevo, ya llegó el Juanca, chicas. Ahorita ya vamos a cenar. Bueno, el Juanca se está bañando, pero ahorita ya vamos a cenar todos juntos. Me voy a meter a bañar yo también. Ian también se tiene que bañar. Pero bueno, primero vamos a calentar la cena. Chicas, ya terminamos de cenar. Vean, ya hasta lavé los trastes ahí en la oscuridad. Sí tengo foco allá afuera, chicas, pero la verdad es que sí me da un poquito de miedito. Ahorita les enseño por qué me da miedo. Pero vean, ya lavé los trastes para que no se me quedara ningún traste sucio. Y aquí están los que lavé en la tarde. Ninguno de los dos los voy a acomodar. Ya mañana. Pero aquí quedaron ya todos los toppers. El día de hoy fue el día del recalentado. Todavía teníamos pollito en salsa verde, teníamos caldo de pollo, teníamos frijoles. De hecho, los frijoles no se terminaron, vean. Aquí están, nada más que están calientes. Ay, está un cachito de tortilla tiene. Estos todavía están calientes, por eso todavía no los meto al refri, pero ya. Ya terminamos con el recalentado. Y vean, ahí están los niños disfrutando de lo lindo, jugando un ratito. Porque ya puse el agua a calentar para que se metan a bañar. Ahí están en su momento de relajación. Chicas, ya nos salimos de bañar. Nada más que me vine para la sala. Porque, ¿qué creen? El Juanca ya está dormido. Y es que estos últimos días ha tenido unos días muy pesados. Con mucho, mucho trabajo. Ha estado agarrando horas extras también. Y es que como les digo que no siempre les dan horas. O sea, no es de que cuando ellos quieran, sino cuando les ofrecen horas. Entonces, ahorita que hay la oportunidad, el Juanca está aprovechando. Y pues, a mí me hace falta, chicas. Prácticamente no lo veo más que en la noche que llega a cena, se baña y se duerme. Pero igual yo entiendo que es por trabajo. Y pero pues sí, llego muy cansado el día de hoy. Les digo, él ya está acostado dormido. Y pues yo también ya me voy a dormir, chicas. Como les digo, bueno, nada más estoy esperando a que se me seque tantito el cabello porque vean, lo traigo bien mojado. A que se me oríe tantito el cabello. La Melanie, es que salió al lavadero a dejar una cuchara porque se preparó un café, ¿ustedes creen? Un café con leche, de ese café frío. Pero bueno, mis bellezas, hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se les olvide que si les gustó este video, me regalen su like, se suscriban si aún no lo han hecho. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Just went cold.